Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Daniel. Hola, buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenidos. Creo que tengo 4 conectados. En un par de minutos estaremos dando inicio a la clase, así que desde ya, bienvenidos. Veo a Stalin, no sé si es su nombre, Daniel, a José, Silvia. Así que bienvenidos. Vamos a entrar en 2 minutos más y luego vamos a iniciar. ¿Okay? Oscar, bienvenido. Ahí se viene conectando Oscar, pero cada uno se ha conectado. Quiero saber si me escuchan bien, ¿no? Que están ya conectados para más o menos ir haciendo pruebas. Buenas noches, si se escucha claro. Excelente, gracias. Gracias por confirmar. Hola, buenas noches. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Creo que ya se logró conectar. Tiene el micrófono apagado. Sí. Ok, creo que ahora sí, buenas noches. Buenas noches, qué gusto verles. Gracias a los que ya tienen encendido sus cámaras. Sé que aún faltan 2 minutos para que podamos iniciar. Así que ya pronto vamos a dar inicio, ¿ok? Les pido de que si pueden tener listos sus manuales también, porque los vamos a necesitar, ¿ok? Así que en el grupo de WhatsApp se les compartió su manual para que si gusta lo pueda tener descargado en su dispositivo, ¿ok? El
Gracias. Correcto, ese es Daniel. ¿Todos lo tienen impreso? ¿O solamente Rocío, usted tiene impreso su manual también? Bueno, vamos a dar inicio con la clase. Ya en este momento son las 8 en punto. Así que gracias en serio por estar a tiempo. Gracias por conectarse. Bienvenidos a los que en este momento se van uniendo a la sesión. Vamos a mantener los micrófonos apagados. Clase solo cuando haya que participar, entonces lo puedan encender, ¿ok? O cualquier pregunta que puedan tener también, por supuesto. Ok, entonces es un gusto poder saludarles a través de este medio. Mi nombre es Armando. Seré su English teacher para esta sesión y para el módulo 1 de principiantes. Espero pues todos vengan con esa actitud, con esa buena disposición para poder iniciar y aprender muchísimo, ¿verdad? Me gustaría saber cómo están, qué me pueden contar, qué tal su inicio de semana, antes de comenzar con algunas generalidades. A ver, pueden en Zoom, aquí pueden ustedes interactuar conmigo a través de los mensajes. Pueden también levantar sus manos, ahí aparecen unos iconos, sus reacciones también las pueden utilizar. Quiero que exploremos esta herramienta, la cual nos da varias bondades que podemos hacer uso de ellas. Así que cuéntenme, para en lo que yo voy proyectándoles el espacio de asistencia y también les proyecto algunas generalidades. ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Alguien que me gustaría compartir? Vienen bien calladitos, ¿verdad? Ok, tenemos que hablar. Miren, el idioma inglés necesita que hablemos. We need to speak English. Ahorita, Spanish. We're going to be speaking Spanglish. Pero va a llegar un punto que we're going to be speaking only in English. Así que, ahorita, gracias Nancy, le escuchamos. Sí, le escuchamos, Nancy. Tiene la mano levantada. Nada, buenas noches. Solo quería saludar y que estoy feliz de estar en clase ya. Bueno, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría comentar algo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿En trabajo? Ok, vamos a comenzar entonces. Le voy a pasar la asistencia. Buenas noches, un gusto. Gracias, José. Un gusto también. Es un gusto, la verdad, poder verles. Voy a comenzar con la asistencia. Veo que hemos conectado ya un buen número. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Mucho gusto. Ok, entonces iniciamos con la asistencia de este día lunes 12 de abril. Increíble, el tiempo va rápido, ¿verdad? Voy a necesitar que digan presente o para poder yo tomar con asistencia, para que sea más fácil. Beris, Betty, Anaya, Rodríguez. Ok. Carlos Mardoqueo. Presente. Gracias, ya le iba a poner falta. Ok, vaya, si tiene algún problema de micrófono, necesito que me lo dejen saber también por el chat, ¿ok? Sí, soy un poco cortado el sonido.
Ok. Entonces, eso es importante que nos estemos comunicando, ¿verdad? Para que así todos estemos en la misma página. Siguiente, Claudia Marielos Flores. No está Claudia con nosotros. Daniel Antonio Luna. Tampoco. Gladys Esmeralda. Tampoco. Jaime Alberto. Tampoco está Jaime. José Miguel Morales. Present. Thank you, Jose. José Oswaldo Nolasco. Ok, no está con nosotros. Linda Yvette. No está con nosotros. Luis Miguel. Luis Miguel, aquí está. Oh, ahí anda. Yo creí que andaba haciendo algún concierto. Nancy Guadalupe. Presente. Gracias, Nancy. Sigamos con la asistencia. Eso me tomó un par de minutitos. Néstor, ¿está Néstor con nosotros? Néstor Eduardo. No está Néstor. Norma Carolina Villeda. Norma, tampoco. Olga Marlene Gómez. Oscar René Vázquez. Oscar. Yo veo un Oscar Vázquez conectado. Creo que no me logra escuchar. Ausente. Rocío Stephanie. Presente. Thank you, Rocío. Sandra Marilisa. Present. Thank you, Sandra. Zenaida América. Zenaida. Nuestra Zenaida. Y luego Silvia María Quintanilla Panameño. Presente. Thank you, Silvia. Y el último, pero no el menos importante, the last but not the least, Stanley de Jesús Jarquín. Presente. Thank you so much. Ok, clases, un gusto para mí poder acompañarle en esta sesión. El propósito de esto es, en serio, que pues saquemos provecho, que pregunten, que practiquemos. No sé si tienen alguna pregunta. Veo, de hecho, dos manos levantadas. Veo de Nancy y también de Norma. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿Preguntas? Daniel Antonio dice que está presente, pero que no le escuchamos. Daniel, quizás es un problema de su micrófono. Ok, voy a comenzar. Les voy a compartir en este momento pantalla. Necesito que me confirmen cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Ok? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Clase? Ahora sí. Sí, sí. Hoy se bueno, mira. Gracias. Entonces, sí, la podemos ver. Es una PowerPoint, correcto. Vamos a iniciar con una con las generalidades. Pues bienvenidos al módulo número 1. Esto es Image for Work Program. Nuestro horario va a estar contemplado de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 p.m. ¿Okay? Como les decía al principio, mi nombre es Armando Argueta y pues es para mí un honor ser parte de esta experiencia con ustedes. ¿Okay? Algunas generalidades. Quiero que también prestemos atención. Eso es importantísimo para que nuestra clase se pueda brindar, ¿verdad? En primer lugar, el nombre completo suyo tiene que estar al conectarse en la plataforma. Es decir, usted puede cambiar su nombre. Ahorita veo primer nombre y veo un apellido, o no sé si es segundo nombre. Usted debe de escribir su nombre completo en su pantalla, en Zoom. Para los que no pueden hacerlo, siempre aparece en su perfil, le aparecen tres puntitos donde se da clic y le da la opción de renombrarse o rename. Tiene que asegurarse de que aparezca su nombre completo. Me gustaría dejar unos segundos para que usted pueda cambiar su nombre completo, ya que veo algunos que no lo tienen completo.
Bueno, eso es en la página de inicio de Zoom, ¿verdad? Sí, en su pantalla, en su perfil, usted puede ver ahí tres puntitos, ¿verdad? Esos tres puntitos le da la opción de renombrarse. ¿Ok? Usted le va a dar, si lo tiene en inglés, le va a aparecer rename. No sé si le da la opción. ¿Me confirman, por favor? Quiero que todos estemos ya en la misma página para de esta manera. Listo. Listo, muchas gracias. Gracias. Sí, ya veo varios que lo han cambiado. Les agradezco. Bueno, entonces, ¿se puede ver mi nombre completo? Dice Nancy. Permítame revisar, Nancy. Nancy. Disculpe, Armando. Los tres puntitos dijo, ¿se puede cambiar el nombre? Sí, ahí le da la opción de renombrar. Esos están en... Está, busque si le permite dentro de su perfil, donde aparece si tiene su cámara encendida, vea si en la parte superior izquierda le aparece, en la esquina superior izquierda, vea si le da la opción ahí de renombrarse. A mí me aparece. En superior izquierda. Sí, los que ya lo hicieron nos pueden ayudar también dando algún tip. No me aparece. No le aparece. No. Los que ya lo hicieron, ¿dónde les aparece? Porque veo algunos que ya lo cambiaron. Porque seguramente no es lo mismo como me parece a mí. Porque... Aparece en una esquinita del lado superior derecho. Ahí aparece. Ajá, y los tres puntitos, ellos solitos. Pero ahí solo me sale chat, configuración de reunión, desconectar audio. No me aparece. Sí, ahí sale configuración en el de ustedes, en el perfil, en su foto o en su cámara, ahí va donde ustedes están viendo, ahí tiene los tres puntitos, porque si lo remarca en otra persona o en otro, les va a salir todo eso que tú estabas diciendo, pero tienes que hacerlo en tu perfil. Ok. Bueno, agradezco mucho el comentario. A mí no me sale eso para poder cambiar el nombre. Igual a mí. Si me meto ahí en los tres puntitos me sale configuración de la reunión y me sale mostrar el nombre de los que se unan y cosas así. No me sale para cambiar el nombre. Sí, puede estar, eso puede estar, eso puede estar vinculado a la actualización de su Zoom. Entonces, lo que les pido es que al conectarse en la próxima sesión deben asegurarse que pongan su nombre completo antes de unirse, ¿ok? Ahí creo que. Porque ahorita, pues, si no les deja cambiar, vamos a continuar, pero ustedes están, eso no lo sabían, seguramente. Así que todo, no hay problema, vamos a iniciar, vamos a continuar, pero eso nada más anótenlo por ahí en sus cuadernos para que no se les vaya a olvidar. En el caso de que hayan oyentes, debe estar entre paréntesis la palabra oyente, ¿verdad? Y su nombre. Yo veo unos casos, ¿ok? Luego la cámara debe estar encendida durante toda la sesión, yo creo que se les habló de esto en su momento. Y lo que se espera es que es de minimizar el sonido. Cualquier distractor que haya, ¿verdad? También podemos, si podemos minimizarlo, pues es lo ideal. Y yo les pido lo siguiente, participación activa. La participación todo el tiempo, vamos a voluntariar, vamos a ser proactivos, ustedes preguntan, con mucho gusto yo les puedo ayudar. También les pido ser autodidactas, en ese tipo de modalidad se requiere bastante compromiso y disciplina, ¿verdad? Yo siempre manejo que aprender un idioma es un hábito, es decir, todos los días, no solamente cuando me acuerdo, ¿verdad? Sino todos los días, ahora me aprendo una palabra, mañana otra, hago mi lista de vocabulario, es un proceso que inicia ese día, ahora abril, ¿verdad? Lunes 12, comenzamos con esa nueva experiencia, ¿ok? Vamos a formarnos ese hábito, vamos a aprender todos los días, así que la participación también cuenta muchísimo. ¿Qué más tenemos? A ver, permítame, continuamos.
La asistencia es mandatoria un 100%. Yo voy a tomar asistencia en tres ocasiones. Voy a tomar asistencia al principio, a las 9 y ya para finalizar, ¿ok? Para que vayamos registrando también, ¿verdad? En dado caso, alguien no se conectó al principio o por algún error no le escuché, de configuraciones que se pueden generar, quizás tres veces puede tomar asistencia. Importante que tenga las dos horas conectadas, ¿verdad? Luego, okay. Se tomará como válida que usted me diga presente o present. Algunos dijeron eso. Pues, sí. Pueden ser present. Luego, recuerden de que tenemos sesiones uno a uno. Ese es el cuarto, el quinto, en la segunda columna. Sesiones uno a uno, es decir, ustedes se quedarán de acuerdo a la asignación, de acuerdo a la distribución que se ha efectuado, se van a quedar conmigo uno a la vez, en la fecha que le corresponde. Ese tiempo va a ser para aclarar dudas, para practicar, para poder de esta manera, pues, digamos, ampliar el conocimiento. Ahí donde se pueden retar, yo les puedo poner algún reto, lo importante es que sigamos practicando, ¿ok? Y pues los permisos al momento se nos ha dicho que no son disponibles, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? No. Okay. Solo quiero saber si me escuchan. Clarito, le escuchamos clarito, ¿ok? Así quiero escucharle también que participe, ¿ok? Así. Bueno, perfecto. Excelente, Daniel, excelente. Sí. Bueno, gracias. Continuamos entonces. Las evaluaciones y las tareas. Uh-huh. Es necesario tener un 80% en las evaluaciones. Usted tendrá acceso, yo creo que todo ya tiene acceso a la plataforma. A partir de ese día vamos a empezar a tener ya las tareas. Usted debe de ingresar a completar los ejercicios y evaluaciones que se le otorgan en la plataforma, ¿verdad? Una plataforma súper atractiva, amigable y pues interactiva, que es lo que más buscamos, que usted interactúe con la plataforma. No sé si todos tienen acceso a la plataforma. No, ya, la verdad yo no. Vaya, pero si tienen su usuario, ya tienen la información, porque solo lo único que necesitan es, si el que no tenga el acceso, necesito que me lo reporte en el grupo o de manera privada, me mando un mensajito para yo reportarlo, para ver si hay alguna falla o cómo le podemos ayudar, porque debe ser reportado inmediatamente, ¿ok? Así que ahí les dejo el reto, ¿verdad? Para que ustedes vean si accesan, y si no, pues levante la mano, diga, mire, no me funciona, porque sí nos interesa muchísimo que las asignaciones sean completas, ¿ok? Completadas. Luego, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar pues completados antes de cada viernes a medianoche. Es decir, en la semana se debe accesar y completar todo. Fíjense que esto suele suceder, ¿verdad? Pero no sea el caso de que nosotros, aquí creo que estamos, la mayoría somos salvadoreños, ¿verdad? Tenemos a procrastinate. Procrastinate en Spanish means dejamos toda última hora, ¿verdad? Ya queremos ya el jueves en la noche quisiéramos que nunca fuera, que nunca entre la noche, porque ya queremos dar todo a última hora. Entonces, please don't do that, no hagamos eso. Así que es porque si no, se nos va a acumular y pues se van a frustrar, y lo que menos queremos es que se sienta sobrecargado. Pero hoy les dije en un principio, es día a día, ¿verdad? Todos los días, un hábito. Aquí están las fechas, límites, van a haber exámenes, hay exámenes que se van a hacer a mediados del curso y unos exámenes al final. Ahí están las fechas, el 26 de abril y el martes 11 de mayo, que se dejan como fechas tentativas. En esa semana tienen que completarse sus evaluaciones. Ahí ustedes van a ir viendo de acuerdo, vamos a ir avanzando, van a ver las evaluaciones asignadas bajo su perfil en la plataforma. Okay. El manual ya lo tienen, ¿verdad? Yo creo que Daniel me mostró ahí el manual, no sé si todos lo tienen impreso. Entonces, sí, lo tengo. Excelente, entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, todo claro.
Bueno, entonces yo veo que estamos conectados 20, o sea que la mayoría están conectados. Eso es súper, súper genial. Vamos a ver. La plataforma de Zoom va a ser nuestro salón de clase. Así que aquí necesito que ustedes pongan mute cuando sea necesario para no interrumpir. Y también quiten mute para participar, ¿verdad? La cámara encendida, para que no se vayan a dormir o no me vaya a dormir, ¿verdad? Todos vamos a hacernos ahí, quizá un cafecito, no sé, cada quien se conoce, un su cafecito ahí, pero activo, ¿verdad? Lo importante es que estemos interactuando. Pueden chatear conmigo, aquí está el chat, también disponible. De repente vamos a hacer grupos de trabajo, van a irse así a practicar grupos pequeños, y si necesita ayuda, pues puede levantar la mano también, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? No, por el momento no, estamos bien. Vaya, pues excelente. Bueno, pues cuánto. Ok, excelente. Entonces, ¿y qué tal? Pues, ¿cómo se sienten? Nervioso. Nervioso. ¿Quiénes de aquí ya saben más o menos cómo presentarse en inglés? Ya voy a compartir la pantalla, pero también yo quiero que este espacio, usted, seguramente alguien ha dicho, my name is, where are you from, where do you live, preguntas básicas. Me gustaría saber, porque en esta sesión vamos a aprender a usar el verbo to be, que es una de las más importantes y más básicas, ya lo vamos a revisar. Pero antes de eso, yo quiero saber qué saben. Usemos el chat para ir entrando ya en ese ambiente. Usemos el chat. Quiero que me escriban una palabra en inglés, la que ustedes saben. O una. Retémonos un poquito más. En el chat, mándenme una frase en inglés que usted se aprendió o escuchó por ahí. Y luego voy a pedir a algunos voluntarios que me la lean para ver cómo estamos. Ok, ya tenemos al primero. Good night. My name is Jose. Excelente. Quiero comentarles algo y qué bueno que José nos esté compartiendo eso. Vamos a comenzar de esta manera. ¿Quién sabe? Nancy, está bien, Nancy, también. Eso es aceptable. Entonces, ustedes quiero que lleven aparte su manual. Si es posible, lleven su cuadernito a la par, ¿verdad? Para ir a tomando apunte. Nice to meet you. Dice, nice to meet you too, Norma. Veamos. Cuando decimos good night, quiero comenzar con eso, aprovechando que ya José nos escribió allí. Nos escribió good night. Para decir buenas noches, vamos a ver, comencemos con eso, ya les sigo leyendo las demás. Buenas noches en inglés decimos, alguien quita el micrófono que me ayude. Buenas noches good en evening. Inglés. Muy bien. Es good evening, porque good night es para despedirse. Exactamente, le agradezco tanto. Miren, hay mucho que ustedes mismos me lo van a ir trayendo. Exacto, yo a ese punto iba. Cuando decimos good evening, yo les saludo a ustedes. Yo llego a un lugar, digo good evening. Cuando yo digo good night es porque ya estoy quizás con el pijama o con no sé cómo duermen ustedes, o quizás, no sé, hay cada quien, ¿verdad? Y ya me voy a dormir, good night. Entonces ahí ustedes pueden escribir en su cuaderno, le voy a mandar los dos, allá ya mandaron uno, el otro es good, así como lo dijo José, good evening, ese good evening significa, permítame, vamos a hacer. ¿O alguien me puede mandar good evening en el chat? Quiero ver si está alguien que lo pueda mandar, good evening, yo lo tengo escrito aquí, pero quiero que alguien me mande ese saludo, good evening. Ok, ahí tenemos una idea, ¿verdad? Good evening. ¿Alguien más puede mandar? Es good evening. Ya veo que me lo mandó José. Hay un pequeño detalle ahí en el spelling. Ya lo vamos a corregir. Ok, ya lo mandó Norma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exactamente. El spelling es good evening, como lo mandó Norma. Entonces, ahí vamos a cambiarle las últimas letras, José. Pero sí lo pronuncia muy bien, la verdad. Good evening. Good evening, buenas noches. Cuando usted se va a dormir, decimos good night. Ok, veo que me han escrito my name is Daniel y entre otras palabras. Quiero que alguien quite el micrófono y me comparta su palabra.
Hello, good evening. My name is Daniel. It's a pleasure to stay here learning English. No sé si lo dije bien. Lo dijo perfectamente. Para mí es un placer también. For me, it's a pleasure to have you here in my class, Daniel. Okay, nice to meet you. Okay, Daniel nos acaba de decir que es un placer estar aquí con nosotros en la clase. Súper bien, Daniel. Thank you so much. ¿Alguien más quiere decir algunas palabras? Lo que ha aprendido, lo que se recuerda, escuchó por ahí. Sí, miedo. Miren, están mandando ahí, en el chat están mandando palabras. Ahora tenemos que decirla, ¿verdad? Tenemos que también quitarnos ese miedo. Yo siempre les digo a mis estudiantes que los errores son parte del aprendizaje, siempre. Creo que quiere compartir Betty. Su micrófono, Betty. Hello. ¿Cómo decimos hola de otra manera? A ver. Ahí me lo mandaron. O sea, está con todo. Hi, thank you, Jose. Sí. Hi. Hello. ¿Cómo estás en inglés? ¿Cómo lo decimos? Hi. Ok. Les voy a compartir en este momento clase. Yo no sé, quisiera decirles a veces jóvenes, ¿cómo les gustaría que les diera clase? Bueno, me refiero a todos. Dichos. Estamos acostumbrados que nos digan niños, va. Niños para decir. Vamos, ok, niños. Si ustedes saben que todos tenemos, dicen que todos tenemos un niño ahí en nuestro interior, ¿verdad? Yo creo mucho en eso. De repente, ¿verdad? Y nos cuentan, o vemos, o nos conectamos con nuestras experiencias quizás pasadas. Así que yo voy a decir clase mejor, para que así todos nadie se sienta loco. Ok, clase. Veo que alguien mandó a Word. Yo les voy a compartir en este momento el manual para que vayamos entrando ya, porque el tiempo vuela. Si se fijan, ya pasó casi 27 minutos. Entonces, vamos a comenzar, porque 2 horas es demasiado poquito para hacer. Pero como yo sé que ustedes son autodidactas, después de esas 2 horas van a comenzar a ponerle así, pero a mí me gusta decir el corazón, pero también la mente a lo que quieren lograr, ¿verdad? Es un esfuerzo y hagámoslo valer. Como dice una frase por ahí, make it count, hágala valer. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Este es su manual, pues ya no tuvieron la oportunidad de leerlo. La primera actividad o la primera unidad se llama, ¿cómo se llama la primera unidad? A ver quién lo quiere leer, la que vamos a ver ese día. To know someone. Exactamente. To know someone. Entonces, la unidad en inglés, unit one, get to know someone. Get to know someone. Ahí sin miedo. Know someone. Exactamente. Get to know someone. Ok, ahí repítalo. Si hay alguien en su casa, usted está estudiando. Usted dígalo, dítelo ahorita así. Get to know someone. Exactamente. Get to know someone. Someone es decir, conocer a alguien. Someone significa alguien. Someone. Get to know someone. Conocer a alguien. Usted podrá escribir si gusta en su cuaderno. Unidad 1, get to know someone, significa conocer a alguien, conociendo a personas nuevas, ¿verdad? Ese es un get to know someone. El verbo know es conocer.
este verbo, mire, esa es la acción, no, conocer. Get to know someone. No. Ok, muy bien. Les quiero mostrar algo más antes de continuar, que si se fijan, justamente por aquí hay una cartita que le da la bienvenida a ustedes. Creo que se lo merecen. Dice bienvenidos, welcome. Así que desde ya les digo bienvenidos. Ustedes son los learners, que son los estudiantes. Y el propósito es que a partir de este momento usted ya empiece a adquirir las competencias. Miren, las competencias necesarias para comunicarse. Y para comunicarse successfully, es decir, exitosamente, ¿ok? Entonces, así que una vez más, les voy a leer esto tal y cual es aquí. Congratulations. Congratulations significa felicidades porque es parte de este curso, ¿ok? Entonces, nos vamos directamente ahora sí al contenido y quiero comenzar preguntándole a ustedes si ustedes conocen los sujetos o subject pronouns en inglés. ¿Quién sabe de esta clase cómo se dice yo en inglés? I. Muy bien, I. En solo la letra I, ¿verdad? I. ¿Cómo se dice tú en inglés? You. You. Ok. You. No es you. No es you, sino que es you. I-U, dos vocales, you. Entonces vamos a repetirlo, decimos I, yo. I. Como que, yo creo que en su casa van a pensar que alguien le está pegando. Ay, exacto. Sexy, ¿verdad? Sí, bueno, usted hace su estilo, ¿verdad? Usted le da la entonación que quiere darle. Ay, muy bien. Tú y yo. A ver, ¿cómo decimos nosotros en inglés? ¿Alguien sabe? Oui. Oui. Ese, fíjense que el oui. Exacto. Vaya, entonces, para decir nosotros, en su mayoría, quiero que se graben esto, en su mayoría la letra W tiene un sonido de U. Por eso que la mayoría de veces, al principio se pronuncia como que es U. Por eso que así dice UI. UI. Ok, entonces tenemos I, you, we. We. Vamos a ver qué nos hace falta. Ya lo vamos a mandar en el chat. Muy bien. Exactamente. ¿Cómo decimos ellos? Decimos, alguien lo dijo por ahí. They. Quiero que me presten atención a eso. Si ustedes logran a ver, creo que aquí he puesto como, no sé, he puesto una luz aquí, la otra allá para que se vea. Porque yo escucho a veces decir they y no es they. Es they. They. Exacto. They. No es they. They. They, no es they, sino que es they. Ese sonido que es exactamente como ese sonido, chicos, no es un sonido que tengamos en español, es un sonido que es específicamente para inglés, es un sonido de TH. They. Es como, suena como una D. Suena como una D, pero para que suene bien tendría que para que suene bien debemos demostrar un poquito la lengua y eso le que sea la así muy bien y se escribe TH. Exacto, ya lo vamos a mandar. TH qué. T-H-E-Y. Exacto. Ya lo vamos a mandar al chat. Solo quiero corregir. Bueno, ¿qué nos hace falta? It. Ok. Nos falta es. Nos falta. They. No, ¿cómo se dice ella en inglés? Yo, tú. She.
Sí. 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 Como cuando sí. Vaya, sí. 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 Ese. Sí. Ese es un CH. Sí. 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 ¿Él en inglés? Sí. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos hace falta? ¿Terminamos? Sí. It. Vamos, Carlos, dígalo sin miedo. Bueno, quiero mostrarles. Este día vamos a aprender también ocupaciones. Ahora les quiero mandar, vámonos al chat todos y quiero ver que estén escritos los subject pronouns, que es lo que acabamos de decir. Entonces, ahí, miren, se lo voy a mandar, you, luego dijimos we, they, she, they, it. ¿Cómo ahí los tienen? Es SH. It. Exacto, ahí se lo mandé. It. Después de it. Después de otra, it. Ahí otra vez de it. No, es una sola vez. Jaime también. Jaime nos ayudó también, por eso. Okay. Okay. Vamos a hacer algo. Agradezco el comentario de Rocío. Vamos a hacer algo. Entonces, para que sea ordenada la participación, cuando ustedes, a mí me agrada muchísimo, créanme, escuchar que ustedes están practicando. Entonces, usted va a seguir practicando, pero le pone en silencio. Cuando le toque participar, entonces le quita para que le escuchemos, ¿ok? Así vamos a hacer un poco más ordenado. Entonces, hagamos un ejercicio. Apaguen todos los micrófonos, por favor. Yo les voy a poder ver si están practicando, porque puedo ver su rostro aquí, a menos que tenga apagado ese su cámara, ¿verdad? Entonces, siga practicando conmigo, ¿ok? I, you, he, she, it, we, they. Son todos los subjects, ¿ok? Ahora, permítame, ahora quiero un voluntario que me ayude con diciendo los sujetos. Puede quitar el micrófono ahorita y puede levantar la mano. Necesito uno que me ayude a decir los subjects. I, you, we, they, he, she, it, they. Okay, me dijo dos veces they. Okay, solo es una vez, ¿verdad? Pero le agradezco muchísimo, así que le vamos a dar un aplauso virtual. ¿Cómo hacemos un aplauso virtual? Muy bien. Armando. Hola. Armando, disculpe. Sí. Okay. Dijo era I, you, we, they. Después de ahí seguía she. She. Después de she. He. Okay. He o it. He. He. Ahí me trabé porque como usted lo empezó a escribir y de ahí la niña le interrumpió que pagara el no siguió usted escribiéndolo. Sí. Bueno, le agradezco. Ya se lo voy a mostrar. Los tengo escritos para ustedes ahí. Ya se los voy a mostrar. Así que ahorita con lo que ya tiene, ya le voy a mostrar la pantalla para que los pueda copiar bien. Ok, ahorita es solo para que después se vaya asociando. Excelente. Okay. Bueno, le agradezco. Veamos en este momento la pantalla y si puede ver también su manual. Tenemos algunas ocupaciones aquí. Occupations, ok. Tenemos la primera que es maintenance. Maintenance, miren. No es maintenance,
porque es la palabra maintenance no existe. Se dice maintenance. Como que si esa maintenance, exacto, porque esa E que acabo de sombrear apenas y se pronuncia, es maintenance. No la vamos a eliminar en su totalidad, pero es como vamos a medio decirla. Miren, maintenance. Exactamente. ¿Escucho bien lo que están diciendo? Muy bien, vamos a ver la siguiente ocupación hacia, vamos a ir por columna mejor. La de abajo es floor manager. Floor manager. Exactamente. Voy a decir yo las seis ocupaciones que aparecen en la pantalla y luego ustedes yo voy a pedir quién me la va a pronunciar. Así que le pido que si gusta vaya poniendo entre paréntesis o en su cuaderno cómo las escucha que las digo para después usted puede participar y decírmela. La número uno, por columnas, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Okay, una vez más, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Entonces ahora necesito voluntarios para ver cómo, vamos a ver, voy a ir al chat. ¿Sabes? Porque veo que me están escribiendo, no la he podido leer. Sí, sí, aún escucho algunos que no apagan el micrófono, ¿verdad? Tratemos de apagar el micrófono y después ustedes me van a ayudar. Entonces, clase, vamos a pedirle a... Necesito seis voluntarios que me lean estas ocupaciones. Entonces, necesita levantar la mano para hacerlo. Tengo a dos. Tengo a Jaime y a Daniel. Jaime García, usted primero lea la primera ocupación. Maintenance, muy bien. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer, secretary. Muy bien. Supervisor. Supervisor. Muy bien. Daniel, nos ayuda, por favor. Y luego escuchamos a Norma. Okay. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Secretary, muy bien, ya le vamos a aplaudir a todos de un solo. Escuchamos a Norma. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay, gracias. La última palabra, Norma, la última palabra, vamos a hacer la fuerza de voz o el acento en la primera sílaba. Secretary. Exactamente. Secretary. Es la primera sílaba. Secretary. Muy bien. Secretary. Ok, vamos a escuchar ahora a José. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer y secretary. Muy bien, yo creo que ahí vamos. Quiero preguntarles, de estas seis ocupaciones, ¿alguien tiene una pregunta de qué significa? O si alguien me sigo ahí rapidito, cuéntenme. Me imagino que maintenance es de mantenimiento. Maintenance es el de mantenimiento, muy bien. ¿Qué más? Y floor manager. Supervisor. Y floor manager como jefe de piso. Muy bien, excelente. Jefe de piso, el administrador, ¿verdad? El gerente de piso. Y truck driver, conductor.
Es el truck driver. El sonido es el que anda manejando el truck, el truck driver. El camión. Sí, ese es el de carga, porque el que es como el pickup, muy parecido, ¿verdad? Un pickup, porque el otro, el que de uso personal, ese es un car, pero ese es un truck, es directamente relacionado con workplace, miren, ambiente laboral. Entonces, engineer, creo que se sobreentiende, secretary también se sobreentiende. Ok, ayúdenme con lo demás aquí, ayúdenme a identificar, esto es un scramble, vamos a ordenar las letras. Ok, les doy 2 minutos para completarlo, ok, luego les pediré ayuda, yo voy a decir quién me va a ayudar, ok, así que 2 minutos. Si termina más rápido, me avisa. Ok. Finisher. Finish. Ok, that was super fast. Muy rápido. I finish. You finish. Ok, great. Nice. Ok, 1 more minute. 1 minuto más. 1 more minute. Ok. Ok, vamos a comenzar entonces compartiendo. We are going to start sharing these occupations. So, number one, let me see. Jaime, what's number one? Is engineer. Okay, engineer, muy bien. Su nombre es Stalin, así lo digo bien. Stalin? Es correcto. Ok, Stalin, ayúdenos con el número 2. Floor manager. Floor manager, muy bien. Thank you. Sandra nos ayuda con el número 3. Sandra Marilisa. Secretary. Ok. Secretary, muy bien. Secretary, muy bien. Número 4, Rocío, nos ayuda con número 4. Es truck driver. Truck driver, muy bien. Número 5, Silvia Panameño. Apaguemos los micrófonos. Solo Silvia tiene que tener encendido. Silvia. Hola. Le escuchamos, Silvia. Número 5. Permítame, es que solo tenía una llamada de mi trabajo. Ah, no hay problema. Alguien tiene encendido el micrófono. Quiero que los apaguen todos, solo Silvia debe tenerlo encendido. Silvia. Hola. Vaya, Silvia, no sé si logró escuchar la pregunta. Le soy honesta, fíjese que no le escuché. Como le digo, tengo una llamada de mi trabajo en este momento. Vaya, no hay problema. Vamos a dar la oportunidad en una segunda ocasión. Ok, vamos a escuchar entonces a Carlos. ¿Nos ayuda Carlos con el número 5?
supervisor. ¿Cómo? Ok, supervisor. Supervisor. Muy bien. Supervisor. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a pedirle a Gladys que nos ayude con el número 6. Gladys. Gladys, ¿me escucha? Número 6. Creo que Gladys tiene problemas con su conexión. Ayúdenos, Norma. Repeat, please. Yes, help us with number 6. Number 6 is maintenance. Muy bien, maintenance. All right, we are going to continue with the class. Thank you so much for helping me out. You guys have this link. Tienen este link aquí para que ustedes puedan ir a practicar y escuchar occupations, ¿ok? Así que ahí se los voy a dejar. Ustedes tienen la opción de darle clic y escuchar algunas occupations on this link. Así que ahí les va a quedar. Vamos a seguir nosotros avanzando en el contenido, ¿ok? Eso se lo voy a dejar como manera de práctica personal, ¿verdad? Cada quien va y escucha ahí. Occupations, okay? So we are going to continue. Vamos a continuar. Y ahora sí vamos a retomar lo que les dije. Deme un segundito, le voy a compartir pantalla. Quiero saber, bueno, aquí estamos. Okay, entonces, quiero preguntarle a Nancy. Nancy, voy a mostrarle, voy a mandarles una pregunta ahorita que la vamos a utilizar siempre. Esa es para todos. Sí. Voy a mandar una pregunta para todos ahorita. Esta pregunta la van a necesitar. Yo pienso de que cuando nosotros queremos aprender algo, yo lo veo en mis sobrinitos, son bien curiosos, están preguntando, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, no sé, para los que tienen sobrinitos o hijos, entonces, o quizás hermanitos pequeños, saben que los niños siempre están preguntando, ¿verdad? Entonces, en inglés hay una pregunta que la van a utilizar bastante de ahora en adelante y se las acabo de mandar. How do you say? How do you say? En esa parte en blanco que les he mandado, ponemos la palabra en español que queremos saber. Por ejemplo, how do you say teléfono en English? ¿Cómo se dice teléfono en inglés? How do you say? ¿Qué más cosas tengo aquí? How do you say? ¿Qué? Tengo aquí un bote, no sé de qué. How do you say bote? O no sé, o contenedor, o depósito, no sé qué. How do you say lámpara? How do you say ventilador en English? Entonces, esa pregunta, grábensela, la pueden practicar ustedes. How do you say? Y ponen ahí la palabra que necesitan saber en English. Después ustedes, yo tengo un amigo que es bien curioso, pero él es americano. De repente él me dice, how do you say? Y él me dice al revés, how do you say? Me dice la palabra en inglés, en Spanish. Entonces, how do you say in Spanish? Podemos hacer la inversión también, ¿ok? How do you say? Dicen la palabra en español, en inglés, ¿ok? Pueden repetirla. How do you say? How do you say? Usted escríbale ahí a la par si gusta cómo se pronuncia, ¿verdad? How do you say? Si lo quiere hacer más rápido, how do you say? How do you say? How do you say in English? Entonces, les iba a preguntar. How do you say? Exacto. Nancy, how do you say nosotros in English? Es they. They, okay. Do you agree, Daniel? Do you agree? How do you say? Se dice we. Nosotros. Okay, se dice we.
Cuando yo digo do you agree, significa está de acuerdo. Entonces dice Daniel que no, se dice we, ok. Entonces vamos a preguntar a alguien más, vamos a preguntarle a José Oswaldo, how do you say ellos en English? José Oswaldo. It. Ellos dice José Oswaldo que se dice it. Do you agree, Claudia Marielos? Do you agree? ¿Está de acuerdo? ¿Que ellos se dice it? They. They, muy bien. Se dice they. Ahí llega la corrección, José. José. They. Vamos a ver, pero vamos a preguntarle a Oscar Vázquez, how do you say él en English? Oscar? Oscar, no sé, creo que no me escucha Oscar. Rocío, how do you say él en English? Rocío. ¿Cuál fue la pregunta, Cata? How do you say él en inglés? Say he. Ok, he, muy bien. Les voy a mostrar, se dice he, ¿verdad? We say he. Ok, entonces les voy a mostrar en este momento los subjects para que lo puedan, si gustan, lo pueden copiar. Eso lo van a necesitar. Aquí vamos. Ok, vamos a estudiar en este momento el verbo to be. Quiero, y le voy a, vamos a comenzar diciendo que el verbo to be es el verbo to be para los que tienen conocimiento. Me gustaría que alguien me compartiera qué sabe del verbo to be. Levante su mano y sin miedo diga, raise your hand and say, hey, this is what I know. Eso es lo que sé. Yo sé que aquí hay personas que ya saben. Norma, veo que tiene la mano levantada. ¿Le gustaría compartir algo? Ser o estar. Es el verbo ser o estar. Muy bien. Cuando decimos ser o estar, vamos a ver ejemplos dónde significa ser y vamos a ver ejemplos dónde significa estar, ¿verdad? Entonces, verb to be. Los vamos a estudiar en presente en este momento, ¿ok? El verbo to be se subdivide en tres categorías, ¿ok? Eso significa que be no lo vamos a utilizar todavía. Vamos a utilizar en cómo está dividido él. Tenemos is, am, are, ¿ok? Usted puede ver en la pantalla que se está dividiendo en is, am, are. Okay, que significan ser o estar. Okay, entonces me van a ayudar. Vamos a decir todo así. Usted puede repetir, aunque tenga el micrófono apagado. Is, am, are. Is, am, are. Eso es el verbo to be. Is, am, are. Is, am, are. Significa ser o estar. Entonces le voy a preguntar a alguien de ustedes. ¿Cómo diría? Bueno, ¿Cómo decimos amigos en inglés? A ver, ¿quién sabe cómo se dice amigos en inglés? Quita el micrófono y dígalo. Amigos en inglés. Friend. Exacto, decimos friends. Friends. Como esa palabra, esa palabra cuando escriben ustedes friends, es cuando la pronunciamos, la decimos como que si no hay letra I, decimos friends. Friends. Entonces, ¿cómo diríamos nosotros somos amigos? We are friends. We are friends. Muy bien. Nosotros, we are friends. Luego, we are friends. ¿Cómo supo que era are? A eso vamos a llegar.
¿Cómo supo que no es be? ¿Cómo supo que no es is? Sino que directamente alguien dijo, we are friends. Utilizó la tercera subdivisión, se fija, is and are. Utilizó are, we are friends. Nosotros somos amigos. Entonces, en este escenario, el are está siendo somos, es decir, ser, ser, ¿verdad? Somos, nosotros somos, we are. Quiero darles un ejemplo de cuando are no significa ser o somos, sino estamos, porque el verbo to be es ser o estar, ¿verdad? ¿Cómo diría en inglés? Nosotros estamos en clase. Miren. We are in class. El mismo are se está utilizando para decir estamos, no somos. ¿Verdad? Entonces, quiero mostrarles esta pantalla porque aquí está un poco más claro lo que estamos hablando. En primer lugar, lo que le prometí a Carlos, aquí está Carlos, aquí ya lo puede copiar en orden, o digamos que este es un orden que yo he sugerido, ¿verdad? Tenemos, si alguien está a lo mejor. Gracias. Aquí ven, subject pronouns, I, yo, you, we, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it es un subject neutral. Se utiliza para cosas, para objetos, para situaciones, ¿ok? Denota, es un sujeto neutral. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo por qué tenemos it. Porque en inglés, solo les adelanto esto, en inglés debe llevar un sujeto cada idea que decimos, ¿ok? Entonces, I, you, we, they, he, she, it son nuestros subject pronouns. Es como decir yo, tú, él, nosotros, que, ella, ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué preguntas tienen al momento de la primera columna? ¿Qué preguntas tienen? ¿Preguntas? Questions, guys, questions. Me imagino que son los verbos en primera persona. Son los sujetos, son todos los sujetos y cuando. Perdón, los sujetos. Sí, son los sujetos. En sí, el I es primera persona, you es la segunda persona. We es primera persona, pero plural, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ver con lo que usted menciona acá. Ahora, ¿cómo se dice ustedes en inglés? Ustedes. We are. We are sería nosotros somos o nosotros estamos. Ajá. They are. Ajá. They are. Silvia, ¿qué nos quiere compartir? ¿Puede quitar el micrófono, Silvia? Perdón. They are. They are, ¿qué significa they? ¿Ustedes? They significa. ¿Ustedes son? They are, ¿ustedes son? They are, ellos son, sí. Ellos son. Y entonces, ¿dónde dejamos no ustedes? No se puede utilizar para ustedes el they. No, porque ustedes es directamente nuestra segunda persona, ¿verdad? En plural, pero they son ellos, no pueden ser ustedes, porque para mí ustedes son mi clase, ellos pueden ser quizás mis hermanos, mis amigos, porque no están aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces no puede ser they. ¿Alguien sabe cómo se dice ustedes en inglés? Entonces, Silvia, a manera de conclusión, they significa ellos. No lo usamos para ustedes. ¿Ok? Entonces, aún sigue la pregunta. ¿Cómo decimos ustedes en inglés? You. ¿Será que se dice yours? Ok. Solo decimos you. Alguien lo dijo por ahí. You. Este mismo subject pronoun, que es el segundo que tenemos aquí, ese mismo significa ustedes. En inglés, por eso que los americanos, cuando ellos
ellos vienen y dicen así en el buen salvadoreño, vosotros, no sé qué, ustedes. Entonces yo, wow, en realidad, what's going on? Sí, sí. Un segundito, permítanme. Ok, entonces el you se utiliza para ustedes, para tú, para vos, en buen salvadoreño, ese you es para todo. Entonces, you hace referencia a ustedes y a tú, a usted incluso. Comentarles, les voy a mandar un mensajito, de que en algunos escenarios, los americanos, hoy he escuchado que dicen you guys, es un poco informal, para hacer más referencia a ustedes, you guys. ¿Alguien puede decir you all, you all? No es necesario, porque you ya significa ustedes también, ¿ok? Pero puede decir you guys. Hi guys, ese mismo guys. Hi you guys, ustedes o you all. Pero no es necesario ponerle el guys en all para que signifique ustedes, porque ya automáticamente significa ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Confuso? Le escucho. Más o menos. Ok, entonces, you, ustedes también, ¿verdad? Ahora, en la siguiente columna tenemos el verbo to be ya dividido. Alguien hace un rato nos dijo que we are friends significa somos amigos. Nosotros somos amigos. Entonces, lo que tenemos que aprender en esta sesión, y es nuestro objetivo, es cómo conjugar el verbo to be con los diferentes sujetos. I am. Siempre. No puedo decir I is, no puedo decir I are. No, siempre voy a decir I am. Siempre. I am, you are. Nunca you is, nunca you am. No, siempre I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Siempre. ¿Ok? Entonces, quiero que vaya repitiendo después de mí. Usted ahí donde está, con el micrófono apagado, luego le pido que me ayude. ¿Okay? Así que todo al mismo tiempo o después de mí, por favor. I am. You are. We are. They are. He is. She is. It is. It is. El último. ¿Ok? Entonces, quiero un voluntario, bueno, varios voluntarios que me ayuden. Por lo menos unos 3 o 4, habemos como 20 conectados aquí. ¿Me ayudan? Gracias, Linda. Me ayuda usted primero, luego José y luego Silvia. Tengo 3. A leerme lo que yo fue. El primero, I am. Continúe, leámoslos todos. I am, you are. We are, they are, he is, she is, it is. Excelente. Virtual claps for you. Thank you so much. Siguiente, Jose. Yams, you are, we are, they are, he us, she us, it is. Okay, thank you so much. He is, she is, is. He is, she is, it is. It is. Muy bien. Thank you so much. I appreciate it. Okay, let's listen to Silvia. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Lovely. Excellent. Thank you so much. Jaime? I am, you are, we are, they are, he is, she is, he is. Excellent. Thank you so much. Appreciate it. Quiero más voluntarios. Okay. Quiero... Next, let's see volunteers. Volunteers, please raise your hand. Thank you so much, Olga. Go ahead. Olga and then Nancy. Luego Nancy. Okay. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Awesome. Thank you so much. Appreciate it. Nancy, go ahead, please. I am, you are, we are,
They are, he is, she is, it is. Excellent, good. We have ya escuchado un par, lo hacen muy bien, les felicito. Ahí estamos diciendo en inglés, yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, nosotros estamos. Porque todas esas combinaciones pueden ser, ¿ok? Entonces, vamos a poner complementos, ¿ok? En la tercera columna tengo, si gustan repitan después de mí, siempre con los micrófonos apagados, porfa. Así que ahí, si en su casa se les quedan viendo y por qué está hablando solo, ¿verdad? Ustedes están aprendiendo, están repasando. Así que vamos todos. A teacher, a student, at home, friends, friendly, at work, excellent. Una vez más. A teacher, a student, at home, friends, friendly, at work, excellent. Okay. Si yo digo, I am a teacher, estoy diciendo, yo soy un teacher, soy un profesor. Yo soy un profesor. Si yo le digo a Norma, you are a student, le estoy diciendo, tú o usted es una estudiante. Si yo le digo, ya me van a compartir sus profesiones y todo eso, ¿ok? Si yo digo a José Oswaldo, le digo, you are an engineer, le estoy diciendo que usted es un ingeniero, ¿verdad? A ver, ¿cómo se dice feliz en inglés? ¿Feliz en inglés? Happy. Happy, 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 ¿verdad? Happy. ¿Tú estás feliz en inglés? ¿Cómo lo diríamos? You are happy. You are happy. Muy bien, you muy bien. Happy. You are happy. Tú estás feliz. You are happy. ¿Ok? Si yo digo la número cuatro, they are friends, ¿qué estoy diciendo? They are friends. Nosotros somos amigos. Ellos son 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 amigos. Okay. Ellos son amigos. ¿Ustedes saben qué significa friendly? La palabra que está abajo de friend. Friendly. Amigable. Amigable. Muy bien. Muy bien. Vamos a darnos un cumplido, ¿verdad? ¿Cómo le diría Olga a José que es amigable? Vamos. You are friendly. Muy bien. You are friendly. You are friendly, tú eres amigable, you are friendly. Y si, ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, de esta combinación que tenemos, el último, si se fijan, le he puesto, it is excellent, como está excelente, it is excellent, ¿verdad? Es una situación, es una expresión que no hace referencia directamente a una persona, ¿verdad? Por eso que lo dejé así, it is excellent. Porque it es para situaciones neutrales, objetos, cosas. Eso se puede, eso es lo más común. Pronto vamos a ir entendiendo un poquito más sobre eso. Quizás alguno ya lo sepa, pues yo le agradezco. It es muy buena pregunta, la verdad, Nancy. It toma varios significados. Podría ser eso, lo, la. Imagínense, podría ser, porque no tiene, es un sujeto neutral. Por eso yo prefiero llamarlo, es un subject neutral, porque hace referencia a objetos, a cosas, situaciones. ¿Ok? Entonces, it, si usted okay, usa gracias. It, posiblemente si yo uso it, le quiero dar una traducción, no vamos a encontrar una así como específica. Por eso llamémoslo nuestro subject neutral, porque se va para cosas y objetos. Puede ser eso, lo, la, dependiendo el contexto. ¿Okay? Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quiero saber qué preguntas tienen. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir y quiero que estemos en el chat. Estamos conectados 21, entonces voy a tener 20 oraciones en el chat. Todos mándenme una oración. Puede ser siguiendo los ejemplos que vieron. Mándenme una oración.
un sujeto, el verbo to be, y piensen en un complemento. Pueden, el complemento pueden ser ocupaciones, pueden ser algún adjetivo, feliz, contento, si saben cómo hacerlo. O ustedes le ponen, ya tenemos al primero, I am a supervisor. Dice, yo soy un supervisor. Excelente. Compártame entonces su ocupación en el trabajo. Vamos a ver. Compártame su ocupación. Vamos a ver, doy dos minutitos, porque el tiempo, miren, ya tenemos menos de una hora ya, solo 45 minutos nos quedan. Ok, I am an agent ramp. Muy bien. I like it. ¿Qué más? I am a supervisor. ¿Qué más tenemos? Excelente, I am a business administrator. Tenemos a Norma, que es una business administrator. I like it. Ok, vendedor puede ser Betty, seller. Podemos decir seller. I am friendly. I am a saleswoman. Muy bien. I am a supervisor. I am a maintenance. Muy bien. I am a supervisor. I am a business administration. Ahí vamos a corregir business. Claudia, está el spelling de business es con U. Business, business, hay que corregir eso, pero se comprende lo que se está diciendo, así que muy bien, ahí estamos con el verbo to be. Ahora ya no me digan de ustedes, díganme de su mejor amigo o mejor amiga, o de su hermano, de su tío, háblenme de ellos, mándenme información de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, si hablamos de mi papá, puedo decir he is, que he is, que ponemos en la ocupación, he is friendly, he is nice. Entonces, hábleme de sus mejor amigos o de su amiga. No sé, puede ser de su esposo, su esposa, su hijo. Quiero que me manden con el verbo to be. Vamos, todos. My mother is far away. Muy bien. Me están usando hasta un adjetivo posesivo. My friend is a teacher. Okay. Okay. My friend is a nurse. Mi amiga es una enfermera. My wife is beautiful. Daniel salió romántico. My wife is beautiful. Ojalá les esté escuchando ahí para que también. My wife is beautiful. Daniel, beautiful. My wife. My puppy is cute. Muy bien. Okay. My sister is a secretary. Muy bien, yo creo que ahí estamos. Ya tenemos la idea. My friend is a supervisor, ok. Excelente. Vamos a ver una parte. También le voy a compartir en este momento la pantalla una vez más, porque quiero que revisemos. Ustedes saben cómo hacemos cómo hacemos una negación. ¿Cómo dirían entonces, yo no soy un supervisor? ¿Cómo diríamos en inglés eso? A ver, sigamos usando el chat. ¿Alguien sabe cómo hacer esa negación? ¿Qué sucede con la negación? Ay, ok, mándeme un ejemplo completo, quiero ver cómo queda. I am not. Tenemos ya exactamente. Eso que mandó Sandra es Claudia. Bueno, Sandra lo mandó. Es exactamente correcto. I'm not. Jaime, no podemos usar is con el I. Recordemos. I'm not a supervisor. Quitémosle la N and Olga, porque la N la vamos a usar en otro contexto. I'm not a driver. Muy bien. I'm not a driver. Ok. La negación, clase, la vamos a utilizar y le vamos a agregarle not. Justamente después del verbo to be. Le voy a mostrar la pantalla porque veo que ya tienen una idea. Le voy a mostrar la pantalla. Aquí vamos. Un segundo. Aquí está. Vean. La negación va a surgir aquí, miren. Miren cómo la tenemos. Entonces, para decir yo no soy un profesor, I am not a teacher. Entonces, yo estoy quitando en paréntesis el puesto, ¿cómo podemos decirlo? De manera contracted,
Ok, en el caso de I am not, alguien lo mandó, porque eso cambia, alguien lo mandó al chat. Pero por las otras podemos decidir, por ejemplo, I am not a, I am not a teacher. Ok, repita conmigo, I am not a teacher. I am not a teacher. I am not a teacher. Ok, you are not a student. Ese are not podemos decirlo aren't. Aren't. De manera contractive decimos aren't. Repítalo. Aren't. Aren't. Exacto. Aren't. Gracias. Veo que lo están diciendo. Aren't. 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 We are not. Eso equivale a decir we aren't. Aren't. De forma contractada, de forma corta. They are not. Es como decir, they aren't, ¿ok? He is not, es como decir, he isn't, 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 ¿ok? She is not, es como decir, she isn't. It is not, es it isn't, ¿ok? Así que, tener un segundito, ¿ok? Quiero que hagan en este momento, me hagan una negación. Okay, I'm sorry, I'm back. Los perritos, they were barking a lot, so I apologize for that. Okay, quiero saber entonces con la parte de la negación, ¿cómo formulamos la negación? Veo que muchos me han mandado ya mensajes. Va justamente después del verbo to be, vamos a ponerle not, ¿verdad? Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Quiero, levanten la mano y pues, Olga, ¿quiere preguntar algo? No, por error estaba levantando la mano. Bueno, no hay ningún problema, ¿ok? Ok, entonces tenemos la forma negativa, ¿verdad? Me gustaría que me ayudaran a leerlo. Vamos a elegir a, ¿qué? 6 voluntarios para que me pronuncien estas construcciones, ¿ok? Vamos a pedirle a José. José, veo que quiere participar, José. Vamos, José Miguel, léame la oración completa de los primeros 3. Vaya, are you with they? Incluyame las tres columnas. I am not a teacher. You are not a student. We are not at home. Excelente. Muy buena pronunciación. Muy buena pronunciación. Excelente. Vamos a escuchar entonces a un siguiente. Daniel, ¿nos ayuda, por favor? Con las siguientes 3. They, he. Terminen las últimas 4, por favor. They aren't friends. He isn't friendly. She isn't at work. It isn't excellent. Excelente, excelente, excelente pronunciación. Les felicito a los dos. Quiero saber quién me puede ayudar. ¿Alguien más que me ayude para leerlo las primeras 3 otra vez? Levanten la mano, puede participar. Gracias. Hoy sí. Olga, escucho. Olga, Carlos. Vamos a escuchar a Olga, Carlos, José y luego a Nancy, en ese orden. Vamos, comencemos. Entonces, Olga, los primeros 3 y luego dijimos, luego el siguiente, los siguientes 4. Vamos. Okay, I'm not a teacher. You aren't a student. We aren't at home. ¿Más? Excelente, no, ahí estamos bien, le agradezco, súper bien. Good, thank you so much. Siguiente, las otras 4.
¿Quién sigue? Yo. Vamos, adelante. They are. She is. She is. It ain't. Sí. Ok, vamos a completarla. They aren't. Podemos decir. Okay. Friends. Usted elige si dice are not o elige decir la forma are. Corta que es okay. Aren't. Ok, voy de nuevo. Vamos. They are friends. He is not friendly. She is not unwell. It is not excellent. Okay, good. Thank you so much. La negación de are not es aren't. 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 Muy bien. Habían dos personas más voluntarias. Quiero escucharle. La primera o la tercera que seguía, las primeras tres, por favor. I'm not a teacher. You aren't a student. We aren't at home. Thank you so much. Había uno más. Excelente pronunciación. Había uno más que iba a participar. They aren't friends. She is not friendly. She is not at work. It's at length. Good. Thank you so much. We have finished. Hemos terminado la parte de las negaciones. Ya vamos a ver eso en el manual. Ok. Luego nos falta una parte. Son las preguntas. Vean lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que con las preguntas, y esto es bien importante, quiero que apaguen los micrófonos todos. Presten atención y luego me van a ayudar a construir sus oraciones. Gracias. Ok, entonces cuando hacemos una pregunta, clase, lo que vamos a hacer es una inversión. Es importante que prestemos atención aquí. No es común decir, am I a teacher? Porque si yo digo, am I a teacher, ¿verdad? Soy un profesor. Am I a student? ¿Verdad? No es común. Pero la inversión, si que forma pregunta, así se hace. Lo común es decir, are you? Porque usted pregunta, Norma, are you a student? Are you a teacher? Are you an engineer? ¿Verdad? Entonces, eso sí es común. Entonces, a partir de la segunda, hacia abajo, todas son, la inversión es mandatoria, incluso la primera, pero la primera no es tan común, pero lo que quiero hacer énfasis es que en las preguntas hacemos la inversión. En vez de decir, you are a student, invierto el verbo to be con el sujeto y digo, are you a student? Y me aseguro de ponerle un question word si voy a hacerlo escrito. Si es nada más hablado, are you a student? ¿Eres estudiante? Are you a teacher? ¿Eres un profesor? Are they friends? ¿Son amigos ellos? Entonces hacemos inversión. ¿Ya vieron? Hacemos la inversión. We switch. We flip the subject and the verb to be. Eso es la manera como funciona. Clase, esta manera se conoce como preguntas cerradas con respuestas cortas. Si yo le pregunto a Nancy en ese momento, are you a student? Usted debe responder, yes, I am, sí lo soy, yes, I am, o va a decir, no, I am not. Ya vamos a ver la manera de responderla. Esta es la manera de formular preguntas. ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Alguna duda? Quiero que me hagan un par de preguntas. Entonces, vámonos al chat en este momento, porque lo que viene, vamos a irnos directamente ya al manual donde vamos a ir a repasarla. En la página 9 aparece lo que vamos a ver en ese momento, pero quiero, antes de irnos al manual, por favor, me mandan preguntas en el chat. Vaya, en lo que me formulan las preguntas, voy a una vez más confirmar la asistencia. Se me había olvidado. Las 9 era, así que les voy a confirmar la asistencia en este momento. Y ustedes me ayudan diciéndome. Deme un
Un segundo, vamos a confirmar asistencia. Un segundito. Entonces, nos formulamos las preguntas. Denme un segundito. Ok, entonces vamos a confirmar asistencia. Entonces, Gladys. Gladys Esmeralda. Hola, buenas noches. Gladys está por aquí. Jaime, Alberto. Presente. Ok. José Miguel. Present. Ok. Tenemos a José Oswaldo. Ahí está. Thank you. Linda, Yvette. Here. Thank you. Luis Miguel. Presente. Thank you. Nancy Guadalupe. Present. Thank you. Néstor Eduardo. Néstor sí se no nos acompañó. Norma Carolina. Present. Thank you. Olga Marleni. Olga no está. Oscar René. Presente. Thank you, Oscar. Rocío Stephanie. Present. Thank you, Rocío. Sandra Marilisa. Present. Thank you. Zenaida América. Zenaida. Silvia María. Presente. Thank you. Y la última, el último, Stanley de Jesús. I am here. Thank you so much. I am here. Yo estoy aquí. Miren, verbo to be. I am here. Yo estoy aquí. Excelente. Armando, no hay que mencionar a Carlos Guadrón. Carlos Guadrón. Ni a Daniel Antonio Luna, aquí estoy presente. Ah, solo estaba probando, no mentira, saben que se me habían quedado arriba. Gracias por decirme, Carlos. Me faltó también quizás confirmar a Claudia Marielos. ¿Claudia? Present. Ah, gracias, Claudia. Luego Daniel Antonio Luna. Presente. Ok. Gladys Esmeralda. ¿No? Bueno, yo creo que ahí estábamos, ¿verdad? Alguien no mencioné. Beris Betty. Sí, yo. Ah, ok. Entonces, ¿alguien más no mencioné? A mí me mencionó teacher, pero yo no le pude contestar en el momento. Ah, vaya, entonces está bien. Fíjense que de acuerdo al resultado, ahorita solo los que no tengo registrados serían Zenaida y luego Néstor Eduardo. Y de ahí todos tengo ya asistencia. Solo me falta Zenaida, me falta Néstor Eduardo y todos los demás, pues ya les he puesto asistencia. Recuerden que Néstor Eduardo escribió en el chat. Y está conectado Néstor ahorita. Néstor. Yes, teacher, no sé si me escucha. Sí. Ok. Ay, disculpe, la verdad, estaba aquí. Es que saben que estoy viendo me ven así como, es que estoy viendo el Excel, por eso, estoy viendo el Excel y no le estoy viendo a la cara, o sea, al rostro, así que me disculpa esa habilidad, ¿verdad? Entonces, solo nos haría falta una persona, ¿verdad? Que sería en este caso, Zenaida. A lo mejor ustedes la conocen o no la conocen, quizás, ¿verdad? Entonces, así quedaríamos con la asistencia. Y bueno, ¿alguna pregunta en cuanto al verbo to be? ¿Cómo formular preguntas? Ok, entonces quiero que en este momento ustedes en parejas, por ejemplo,
le formule una pregunta a un compañero. Sí. Puede ser que Daniel le pregunte algo a José, Osvaldo, usted dirá, por ejemplo, yo puedo preguntarle a Jaime García, Jaime, are you happy? Sí, yes. Yes, yes, ¿cómo respondemos? Vamos a eso de un solo, respondemos, yes, I am. Yes, yes, I am happy. Sí, estoy, yes, I am. Yes, I am. Solo así. Yes, I am. Yes, I am. Y si es no, no, I am not. O podemos decir, no, I'm not. Entonces, son las dos respuestas más comunes que vamos a encontrar después de una interrogante como esta. No, I'm not. Ahí se las acabo de mandar. Ok. Si preguntamos... digamos, yo le pregunto a Jaime sobre su mejor amigo, digamos. Digamos que el mejor amigo de Jaime se llame Daniel. Entonces le puedo preguntar, ¿is Daniel happy? Entonces, ¿is Daniel happy? Porque ese Daniel es he, ¿verdad? Entonces, ¿is Daniel happy? Entonces él me dice, yes, he is. No, he isn't. Me responde con el mismo sujeto y el mismo verbo to be del que le estoy preguntando. Is Daniel happy? Yes, he is. No, he isn't. Son las dos posibles respuestas, ¿ok? Si yo les pregunto a ustedes, are we happy? ¿Cómo respondemos? Yes, we are. Usamos el mismo sujeto. We are. Exacto. Yes, we are. Ok. Entonces, clase, vamos a irnos al manual en este momento y vamos a hacer una revisión de algún diálogo que aparece por aquí. Déjenme leer el proyecto del manual. Déjenme ver. Aquí está. Ok. Entonces, lo que acabamos de revisar es directamente lo que ustedes ven aquí. Miren. Afirmativos, son un statement, es una oración, statement. Y luego los negativos, tenemos afirmativos y negativos. ¿Me ayudan a leer, por favor? Vamos a ver, Jaime, ¿me ayuda con la primera, la que tengo sombreada? I am Natalie. Ok, ¿podemos también decirlo? ¿La forma corta? I'm Natalie. Muy bien. Seguimos. Silvia, ¿me ayuda con la otra, por favor? Dice, you are a secretary. Okay, hagámoslo de la manera corta. You are a secretary. Excelente. You're a secretary. Muy bien. Ayúdeme, por favor, Norma, con el otro. He is a engineer. Okay. He's an engineer. Excelente. Gracias, an engineer. Quiero que presten atención. Gracias, Norma. Quiero que vean por qué le hemos puesto esa N, me van a decir. Alguien la usó hace un rato en el chat y aquí vamos a aclarar este punto. Siempre, eso es importantísimo, ¿ok? Así que présteme atención. Siempre que usted va a usar, todos sabemos o si no sabemos que A en inglés, en español, significa uno o una. Es un artículo, ¿verdad? Algunos dicen A, como A, B, C, D, como el alfabeto, se puede. De hecho, algunos American people, los estadounidenses, dicen A o dicen A. Es más común que digan A que digan A, pero los dos se pueden. Entonces, yo puedo decir I am a teacher o I am a teacher. Pero cuando tenemos la A y la N, entonces solo es and. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando la siguiente palabra que viene es una vocal. Esa es la regla, ¿ok? Por eso que aquí en secretary no le ponen la an a secretary, porque la palabra con que comienza secretaria es una S, es una consonante. En el caso de la de engineer, sí es una vocal.
Entonces, por eso que le ponen la N, ¿ok? Entonces, anótenlo por ahí. Si la palabra que continúa es una vocal, debo ponerle la N, porque si no sería un error gramatical. Y si un gringo lo escucha, un americano lo escucha, van a escuchar el error, ¿verdad? Eso es bien, eso le ponemos. ¿Cómo diríamos, tú eres un artista? A ver, ¿alguien me quiere ayudar? ¿Quieren que levanten la mano y me diga tú eres un artista en inglés? You are artist. Ok, si yo digo you are artist, artist, ¿qué nos hace falta ahí? You are an artist. An artist, muy bien. Le ponemos an, ¿verdad? Porque la palabra artist comienza con una vocal A, ¿ok? You are an artist. Muy bien. Excelente. Continuemos. Daniel, me ayuda con la... Lo voy a sombrear en este momento con esto, mire. She is a floor manager. She's a floor manager. Thank you so much, Daniel. I appreciate it. You're welcome. Thank you. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos, vamos a los negativos. We're going to go to the negative ones. Here, please. I know Natalie. I know Natalie. Okay. I am not Natalie. I'm not Natalie. Good. Thank you so much. Appreciate it. Let's continue. José Oswaldo, ayúdame con la siguiente, por favor. You are not a secretary. You are not a secretary. Okay, thank you, appreciate. Betty, me ayuda con la siguiente, por favor. Betty. He is not an engineer. Okay, he's not an engineer. An engineer, muy bien. La siguiente. He's not an engineer. Okay, muy bien, thank you. We finished. El último, vamos a ver. Me ayudan con el último. Vamos a pedirle a. Vamos a ver. ¿Nos puede ayudar Oscar? Oscar Vázquez. Oscar. Ok, vamos a pedirle entonces que nos ayude Rocío. Rocío, ayúdenos con la última, por favor. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Muy bien, excelente. Entonces, ¿me ayudan, por favor, clase, con ese ejercicio? Lo que vamos a hacer es que vamos a completar con el verbo to be. Hagamos el primero todos juntos. Alan es como decir él, ¿verdad? Porque Alan es he. Entonces, ¿cómo daríamos cómo complementaríamos esta oración? Alan, ¿qué? ¿Qué le ponemos? Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Is a truck driver. Exactamente. De una vez, Alan es. Muy bien. Sigamos con el número 2. ¿Cómo quedaría el número 2? I am an assembler. I am an assembler. Muy bien. Acordemos que le ponemos an, ¿verdad? I am an assembler. Muy bien. Sigamos. Les voy a dar 2 minutos para que completen todas y luego las compartimos. Tienen de la 3 hasta la 6, ¿verdad? Ok. Si les parece, not es porque es negativo, así que acuérdense cómo hacemos la negación.
Ok, por el tiempo necesito continuar porque tenemos ya, miren, pues el tiempo se nos va agotando. Quiero voluntarios que me ayuden a completar las que faltan. Ok, levanten la mano, por favor. Ya casi, ya los últimos minutitos, por favor. Quiero su participación. Veamos, raise your hand, raise your hand. Okay, thank you so much. Silvia, ayúdenos con la siguiente, number three. Silvia, your mic, su micrófono. Michelle is floor manager. Thank you. Number four, Olga. Okay. My boss is not my maintenance. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Maintenance. My boss is not my maintenance. Maintenance. Muy bien. Good. Thank you so much. Number five, Daniel, number five. He's not a floor manager. Good. Thank you so much. One more volunteer, please. One more volunteer, please raise your hand. Don't be afraid. Thank you so much, Norma. Oh, no, ya levantaba la mano. Vamos, Norma. Okay. Tina is an engineer. Engineer, thank you so much. Les voy a dar exactamente 5 minutos, los voy a mandar a grupos pequeñitos para que usted me complete la actividad que está pendiente. Entonces, ahí usted le va a preguntar a su compañero y me completa, son 3. Van a tener 5 minutos para completar esto. Pero quiero saber si ustedes saben cómo preguntan el nombre. What is your name? What is your name? Muy bien. What is your name? What's your name? What's your name? What is your occupation? What is your occupation? Muy bien. What is not your occupation? Muy bien. Así lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, name, occupation, y ahí una que no es su ocupación. Ok. Habemos 19. Voy a hacer, si se pueden ir en pareja o en grupos de 3. Escúcheme, tienen 5 minutos, no más, porque tenemos que presentarlo, ¿verdad? Así que voy a hacer grupitos. Ahí ustedes se van a ir con 1 o 2 y aprovechan el tiempo, por favor. Ok. Son nada más como 5 minutitos o menos. Vamos a hacer entonces, habemos 19. Voy a hacer 9 grupos. Sí, 18, por ahí va a andar. Entonces, aceptan la invitación, si tienen alguna invitación. Y pues, vamos, permítame. Ok. Ahorita mismo. Ok. Okay. Estamos. Déjeme. Creo que se agregó alguien más. Deme un segundito. Vamos a ver entonces. Okay. Vamos a crear entonces 10. Denme un segundito. El tiempo se agota y esto no me está dejando mandarlos a los rooms. Ok. Segundo. ¿Casualidad reciben ustedes algún mensajito pidiéndoles que acepten la invitación? ¿No? Solo aparece en la parte de abajo que dice selección de grupo. Y ahí uno le da clic. Y ahí le dice uno al grupo que va a Room 1 y ahí te va, dice, entrar. Bueno, démosle entrar, por favor, a ver si le dejan. Yo le pruebo, lo puedo cerrar. Ok, muy bien, ya veo que están yendo.
en esta misma pantalla sería. Sí, 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 sí. No sé si les aparece, a mí me está dando la opción de como que ya lo están habilitados. Los que aún se quedan, algunos se van a quedar aquí conmigo. Si está solo por casualidad, se regresa a la pantalla principal. Ya les voy a mandar así todo. Solo me parece sala de grupos reducidos. ¿Acepta entonces esa invitación? Y después entra. Okay. Ajá. Creo que algunos ya se fueron para allá, otros se han quedado aquí conmigo, porque conmigo están 11 ahorita, los que aún no han aceptado en la invitación. Entonces, los que ya lograron irse a otro grupo, ojalá sigan completando. Quiero que lo veamos aquí, tomen turnos y pregunten a sus compañeros. Por lo menos uno que tome, que pregunte para llenar esa parte, porque tenemos que llenar. No sé si estoy agregado a algún grupo, no puedo visualizar eso. Fíjese que Carlos sí me parece que está asignado, pero que no sea. Lo voy a mandar al grupo. Sí, ya está asignado. Pero lo vamos a volver a mandar al grupo 3, a ver si. Y yo, teacher, no aparezco en ningún grupo. No sé. ¿A dónde sale eso? Perdón. Fíjense que aquí me. Es que. Si algunos ya veo que se fueron a los grupos, pero fíjense que me quedaron la mayoría aquí. Yo creo que fue porque elegí que me dejara algunos aquí conmigo, pero no creí que se quedaran demasiado. Así que por cuestiones de tiempo, vamos, los que están aquí conmigo, quiero ver, hay 11, 12. Entonces quiero que pregunte, levante la mano y pregunte a alguno de sus compañeros para llenar ese cuadrito, por lo menos uno. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo elijo a Betty y le digo, what's your name? ¿Qué es el nombre de ella? What is your occupation? La ocupación de ella. What is not your occupation? Y escribo la ocupación, la que no es la ocupación de ella. ¿Ok? Así vamos a hacerlo. It's finished. You finished? Yes, I am. You finished. Vaya, te quiero que pregunte a alguien de a sus compañeros. Creo que vamos a tener que rehacer los grupos para la otra clase, porque el tiempo se nos está agotando. A ver, ¿quién quiere participar? Pregunta. Hey, hi, Nancy. What is your name? My name is Nancy. La siguiente pregunta. Voy a traerlos a todos a la pantalla principal, permítanme, para que todos participemos ahorita, ya van a venir todos. Entonces, en lo que regresa a sus compañeros que sí se lograron ir a los breakout rooms, terminemos ese. Nancy, creo que les faltó las preguntas. Sí, ¿a quién se las puedo hacer? Elija uno, miren que vemos un montón aquí, hasta a mí me puede preguntar. Betty Rodríguez. Ok. What is your name? What is your occupation? Y what is your favorite color? I am a vendedor. Okay. Vendedora. I am vendedora. Ok, eso es seller, I am a seller. Voy a mandarle en ese momento cómo se dice.
Entonces, para decir vendedor es seller. Seller. Me salió de un grupo, se metió a otro y hoy regreso aquí. Bueno. Sí, es que eso les decía, de que al parecer ya estaban predefinidos los grupos y no nos dejó mandar a todos. Entonces, pero ya lo vamos a resetear para que la próxima vez no nos pase esto. Y ahí disculpen por el, porque sí, algunos se quedaron conmigo aquí, otros sí se fueron, entonces por eso pasó, porque los grupos ya estaban creados. Ah, okay. Entonces, disculpen lo que pasó con los breakout rooms, es porque me dejó aquí con 11 y poquitos se fueron algunos y no tenían quizás más participantes. Entonces, clase, para ir finalizando, yo espero que ustedes puedan formular las preguntas, se las voy a mandar y que les queden para sus compañeros. Entonces, la primera que van a hacer es, what is your name? ¿Ah? What is your name? Luego, número 2. Vamos a decir, what is your occupation? ¿Ok? Y la otra solo le van a decir, what is not your occupation? Solo le ponemos not. ¿Ok? Esas son las dos preguntas clave para que ustedes pregunten a su compañero, valga la redundancia, y luego escriban, ¿verdad? Para responder solo decimos, my name is, y dicen su nombre. Luego, my occupation. Exactamente. Occupation is. Luego aprenderemos otra manera de cómo preguntar la ocupación. Esa la voy a la otra semana. A ver, mañana, perdón. A lo mejor alguien me puede decir cómo se dice. Bueno, vamos a ir terminando ya la clase. Espero, pues, hayamos o tengamos alguna idea del verbo to be, los sujetos, negaciones, que ese es el propósito de esta clase, ¿ok? Solo les voy a pasar lista la última vez para confirmar que todos estamos al final de la clase y pues con eso iríamos finalizando. Tenemos 4 minutos para hacerlo y regálenme un segundito, así que pendientes, por favor. Permítame. Betty Rodríguez. Hi. Hi, Betty. Nice to meet you. Mañana vamos a practicar en un diálogo, así que si pueden avanzar y leer un poco ahí el diálogo que aparece, donde presentan a sus compañeros, excelente. Nice to meet you, nice to meet you. Tú ahí vayan avanzando un poco. Ok, Carlos Mardoqueo. Present. Thank you. Claudia Marielos. Present. Daniel Antonio. Present. Gladys Esmeralda. Gladys. Gladys. Bueno, Gladys ya no la tenemos. Permítame. Jaime Alberto. Present. Thank you. José Miguel. Present. Ok, apaguemos el micrófono, por favor. Solo quiero que me responda la persona que estoy mencionando. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Déjenme ver si le ayudo a apagar. Ya estuvo. Luego, José Oswaldo. Present. Ya José Miguel ya me ha respondido, ¿verdad? Entonces, yes, Linda. Here. I'm here. Are you Linda? Yes. Ok. Good. Luis Miguel. Luis, Nancy, Martínez, presente. Néstor Eduardo, present. Thank you. Norma Carolina, present. Olga Marlene, present. Oscar René, present. Rocío Stephanie, present. Ok, Sandra Marilisa. Present. Thank you. Zenaida. Zenaida nos abandonó. Silvia. Present. Y Stanley. Present.
Thank you so much. Ok, entonces clase, es un enorme placer haberle conocido, aunque sea en esta manera virtual, y hay que seguir estudiando. Lo que dije al principio, ese es un hábito de hoy en adelante, comenzamos con esa experiencia y hay que ir poco a poco desarrollando esa habilidad, ¿verdad? Yo sé que lo vamos a lograr. Les voy a, para decir feliz noche, se dice have a nice day. Have a nice night. Esta es una manera, por supuesto. O sea, pueden haber otras. Have a nice night. Entonces, es decir, have feliz nice noche. Night. Ahí se la mandé. Have a nice night. Have a nice night. Que tenga una excelente. Night. Have a nice night. ¿Y cómo decimos? Have a nice night. ¿Cómo decimos te veo mañana? Sí. See you. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Así que ahí se los mandé. Tomorrow, pues, tomorrito, mañana tomorrow. Por la mañanita. Vaya. Bueno, pues cuídense mucho, take care, y los veo mañana. Solo se queda la persona que está asignada para este día, que son los 10 minutos, ¿verdad? Espero que ustedes estén enterados de eso, ¿verdad? Los demás, pues, see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Licenciado, perdón, ¿cómo saber si quién es el que está asignado? No les han mandado la No nos han mandado quién está asignado por Diego. Bueno, entonces no se me vayan todavía, entonces la voy a mandar yo porque ahí está. O si no, le voy diciendo yo. Vaya, por ejemplo, hoy debe de quedarse, ya les digo, que no sea yo, están diciendo. Tengo sueño. Effort. Es hora de dormir. No, mañana hay que levantarse temprano. No, es parte de un esfuerzo. Si tengo hambre, vaya. Tengo que cenar. Vaya, y fíjense que... No hay lista. Sí, hay lista. Yo juraba que ya se los habían mandado a ustedes. Entonces, permítanme. Ni el chat de WhatsApp tenemos. No, si ahí están ya en el grupo. ¿Quién nos salió? El chat de WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué no manda la lista ahí en el chat? Ajá, eso voy a hacer ahorita. Solo déjenme hacer la gente. Yo no estoy en el grupo ese, el grupo de chat. No me han incluido porque no me he caído. Fíjense qué extraño, les voy a mandar la lista en ese momento al grupo y quiero ver, ahorita la van a recibir, así que usted puede ver ahí. Vaya, ahora dice, es una señorita, eres tú que me estás viendo. Sí, tú. Con esos ojos de que tengo, quiero ir a dormir. Betty Amnaya Rodríguez. Vaya, así que felicidades. Bueno, mañana Carlos Mardoqueo, luego Claudia Marielos, ahí está la lista. Los que no están en el grupo, me escriben si gustan. Le puedo dar mi número aquí para que me escriban y lo vamos a agregar. Pero todos les mandaron un correo con el link. 78-43-42-89, ese es mi número, para los que no están en el grupo, y pues ahí nos seguimos comunicando. Uy, se lo mandé solamente a alguien. Bye bye and see you tomorrow. 78-43-42-89. Bueno, ahí está. Buenas noches. Bye bye, try to rest. Bye bye. Repite el número, por favor. 78-43-42-89. 78-43-42-89. Ahí se los mandé. Bye bye. Have a nice night. Have a nice night. Bye bye. Have a nice night. Ok, Betty, nos vamos a quedar un ratito practicando. Cualquier pregunta que usted tenga, pues es muy bienvenida. What is your name, teacher? My name is Armando. Alguien me preguntó el nombre, mire. Ok, entonces, Betty, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Qué tal la clase? ¿Tiene su micrófono apagado? Ahí está. Ok.
Primero, mucho gusto, muchas gracias. Y le comento que yo estoy nula, no sé nada. Entonces, estoy de cero y tengo todas las preguntas. Está bien. ¿Qué me sugiere? ¿Qué debo de hacer para pues, iniciar? Bueno, le agradezco la confianza, pues definitivamente todos comenzamos de ahí, ¿verdad? Todos comenzamos ahí aprendiendo de repente cómo saludar, cómo presentarse. Entonces tenemos que ir, mi sugerencia es que desde ya usted empiece a escribir frases cortas. Mañana voy a decir good morning y de repente cómo voy a saludar o cómo me voy a presentar. Podemos comenzar por ahí. Entonces, ¿cómo decimos mi nombre es Betty? A ver. My name is Betty. Entonces, ya ve que tiene ahí la... Entonces, my name is Betty. ¿Y qué más de información personal podemos agregar? Si gusta, podemos comenzar viendo eso. Le voy a mandar en este momento a usted. Solo usted sabe, my name is Betty. Me digo, my name is Betty. Ok. ¿Cómo diríamos? Si gusta, vamos a pensar en la edad, pensemos en dónde vive, porque eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo decimos yo vivo en y dice el lugar? A ver, ¿tiene alguna idea? I from. Ok, y dice que I am from es hace referencia al país. I am from. Entonces, si le ponemos I am from, después de ese from, lo que vamos a poner es el país, exactamente. Okay. Entonces si es dentro del país, como vaya, si yo digo I am from El Salvador, me estoy presentando a alguien, pero si quiero decir que estoy dentro del país, ¿cómo diría? Si va a mencionar su dirección dentro del país, es I live in. I live. Se lo voy a mandar. I live in, por ejemplo, puede ser I live in y dice Santa Tecla, Antiguo, okay. O San Salvador. Usted puede incluso ser más específica. I live in y puede mencionar incluso la colonia, porque es allí donde vive. I live in, ahí se los acabo de mandar. My name is Betty. I am from. I live in y dice el El sitio, el lugar. El sitio, exacto. Ese I live in es como decir my address, mi dirección. My address. Le voy a mandar my address is. Aunque para ser más específico podemos decir my physical address, que es mi dirección física. Aunque ahí le mandé, miren, podemos comenzar con eso. La otra dirección que tengamos me la va a decir, así que hay que aprendérselo. My name is Betty. I am from El Salvador. I live in. Escribe ahí el lugar. Y que es lo mismo como decir my address is. Sí. Me gustaría escucharle, a ver, para estar, ¿nos puede decir? Ok. My name is Betty. I am from El Salvador. I live in Cuscatancingo. My address is Colonia Casablanca. Senda Amarilla, Exacto, exactamente así lo vamos a hacer. ¿Algo más que le gustaría a usted saber cómo presentar algo? Ya me dijo, mi profesión es vendedor, me dijo que era sellers. Seller, entonces podemos decirle así, mire, I am. Pero hagámoslo un poquito más salesperson. Vamos a hacer así, salesperson. Eso es ya el nombre de la profesión, aunque seller es vendedor. Mire, ahí están las dos. Salesperson. I am a salesperson. I am a sales
A ver, pronúnciamelo nuevamente. ¿Sales? Sí. Este, no vamos a, la E no se pronuncia en selling salesperson. 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 Exactamente así, como que así la E. Salesperson. Salesperson. I am a salesperson. Exactamente. I am a salesperson. Entonces, en vez de decir seller, diga salesperson, que suena más profesional. Ok. Más profesional. Entonces. I am a salesperson. 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 Exacto. Entonces, este, quiero escucharle una vez porque para ya no quitarle más de su tiempo, porque ya tenemos, mire qué tiempo así pasa usted. Entonces, dígame todo, ¿verdad? Dígame su nombre, dónde es, dónde vive, su dirección y. Sí. My name is Betty. I am from El Salvador. I live in Cuscatancingo. My address is residential Casablanca. I am a salesperson. 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 Sales. Como que si la E no existe ahí. Salesperson. Salesperson. Exacto. Exacto. Exactamente. Este, para decir dirección, address. Address. Exactamente, address. Ok, bueno, muchas gracias. Anote ahí la información que le compartí y es un gusto compartir con usted y pues espero que en la otra sesión ahí vamos a vernos y seguimos platicando. Ok, cuídese mucho. Muchas gracias, le agradezco y pase good night. Good night. Have a nice night. Hoy sí podemos decir good night. Exacto. Good night. Okay. Bye bye. Bye bye. A ver, ¿me salgo? Salir. A ver. Ahorita vamos a cerrar. No sé cómo salir. Yo voy a cerrar ahorita. No se preocupe. Cuídense.